Muy, muy buenas, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Canario y espero que te estén dando un muy, pero que muy buen día. Hoy ha llegado el nuevo desafío de la lanzafuegos, como veis por la parte de aquí, que os dan, pues, lo que viene siendo esa recompensa del comodín raro que no sé ni cómo se llama. Pero tenéis también un montón de puntitos por la parte de aquí, así que renta mucho conseguirlo. Y les voy a traer el mazo, el mejor. Me acabo de levantar de la cama, estoy sobadísimo. Y les voy a traer el mejor mazo. Seguro que aparece algún listillo comentario que dirá: Canario, pero te acabas de levantar, el desafío acaba de comenzar, ¿cómo sabes el mejor mazo? A ver, pequeño sinvergüenza, no tal, llevo jugando contra este mazo 80.000 veces, o sea, en ladder solo me sale este mazo. A ver, aquí es con tronco, ¿vale? Pero teniendo en cuenta de que sabemos que van a venir todo el rato con la lanzafuegos mamada, yo sí te aconsejo que utilices la flecha. Y sobre todo, depende si se te dan los mazos de monta o no, usa esqueletillos para ciclar más rápido o guardias, que es lo que también utiliza mucha gente, o incluso puedes cambiarlo por duendecillo. Lo tenía ahí los duendes, como digo, eso como de ejemplo, y yo sí que lo voy a jugar con duendes, pero puedes usar esqueletillos, puedes usar duendes o puedes usar guardias. Y este mazo me lo utilizan 24/7, es el mejor mazo del meta, cambiando esto por tronco. Entonces no va a ser menos en el desafío, no te van a jugar cosas aéreas, no va a venir alguien y te va a venir aquí y va a jugar globo, porque eso es, si es de sinvergüenza. Entonces nada, vamos a la partida. Se ve que nadie madruga como yo, es que yo lo entiendo, el canal se levanta temprano. Y antes que nada, si dejáis un like, os lo agradezco muchísimo. Y antes que nada, en la primera partida, la mitad de la primera partida, se escucha el volumen un poquito alto, pero luego ya lo arreglo. Así que nada, al menos estamos en la primera partida. La verdad, me ha tardado un poquito en empezarlo. Y recuerden, bueno, a ver, empezar con la lanzafuegos a veces no es la mejor idea del mundo, ¿sabes? Pero vamos a empezar porque yo quiero evolucionar la carta, ya que soy un pibe humilde que no ha comprado la oferta, pues por lo menos lo juego en el desafío, ¿sabes? Entonces nada, empiezo con verdugo. A ver, no sé en qué momento piensa. Por cierto, la lanzafuegos la han nerfeado secretamente, ¿verdad? Porque hicieron como que pegaron un poquito más rápido para que siempre pegaran el puente y ahora no pegan. Yo es que claro, ya no lo entiendo. O sea, es peor que mi ex. Entonces nada, vamos a espero que no me olvide. Vamos a tirar monta por la parte de aquí. Como veis, ya tenemos lo que viene siendo un toque de ese, de eso. Y aquí tiramos unas flechitas para así hacer bastante, bastante daño. Vamos a tirar lanzafo por aquí para encima conseguir lo que viene siendo la segunda gotita y hacer bastante daño. Como veis, ciclamos como enfermos. O sea, tú en el momento que tengas el gran minero en campo y empiezas ahí a ciclar, o sea, es una completa locura. Entonces nada, la lanzafuego ni siquiera pegáis, pensé que sí pegaría, pero bueno, tiramos el monta para aunque sea tanquear un par de golpecitos el vidrio. Que los demás pega la torre, pues que si quiere pegar, que pegue. Entonces no pasa absolutamente nada. Ahí tenemos gran minerito, tenemos también lo que viene. Mira, ¿sabes qué me parece muy buena idea? Tirar gran minero por la parte de aquí, tal que así, y ahora tirar duendes por ese lado. No, los duendes los voy a tirar aquí, ¿vale? Y voy a tirar lanzafuegos por la parte de acá y con la misma habilidad. No renta la lanzafuegos, está en el puente, pero yo la tiro igual. Mira, Dios, es que va a pegarle con splash a la otra lanzafuegos de atrás y esto va a ser una completa locura. Mira cómo pega eso, tío. Si es que no tiene ningún sentido. Y lo siento, porque el volumen probablemente estuviera alto, pero no pasa nada, lo vi a tiempo. Entonces, nada, monta porcos por la parte de ahí. Por lo menos va a llegar a la torre. Sí, consigue llegar y ya con un termotito lo conseguimos reventar. Ahora mejor, ¿no? Con menos volumen, porque cuando duplico esto al ordenador, ¿vale? Para explicarles un poquitito, se me pone un volumen predeterminado, y ese volumen predeterminado es un pelín alto. Entonces yo lo que hago ahí, pues, es un poquito, pues, lo que viene siendo bajarlo, porque estamos alto. Entonces nada, vamos a tirar por aquí un gran minerito. Vamos a tirar esto, no, o sea, yo sinceramente, yo quiero que me expliques, Caro, que es contra el que estamos jugando, tío, pero es que ya tienes dos torres abajo, o sea, ya esto está dicho. Entonces cuando pega la Firecracker, no sé si os dais cuenta que la tipa se aleja muchísimo, pero una locura, ¿eh? O sea, la tipa pega y se aleja, pero un montón. Entonces nada, vamos a tirar el tipo, la win condition del colega es Baby Dragon al puente. O sea, por lo menos es lo que yo creo, porque es lo único que está haciendo. O monta solo, como quien dice. Entonces nada, tiramos monta por la parte de aquí. No sé por qué tiré ese monta realmente, pero bueno, tiramos esto. ¡Ey! ¡Ey! Es un tipo que sabe. El tipo vio que tiró el monta ahí y dijo: yo también quiero. Un tipo que sabe. Esto es un tipo que sabe. Pero bueno, primera partita ganada, ni tan mal. La mitad de la partida estuvo con un volumen alto. No es tan alto, a veces me ha pasado vídeo que he estado todo el rato con ese volumen. Pero tengo una duda.
y quiero que me la respondáis en los comentarios. ¿Por qué la Firecracker está muy rota? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora estoy en una situación, ¿vale? Antes de seguir jugando, en el que yo ya tengo dos fragmentitos de la lanzafuego, lo cual, si le mando cuatro, ya la evolucionaría. Pero, ¿qué pasa al mismo tiempo? Que podría esperarme, lo que viene siendo una semana, que realmente es bastante, y esperar para subir el noble, porque también la evolución está rota. Y tengo que esperar una semana, porque tengo que esperar a los otros dos desafíos, que no sé si lo saben, van a haber dos más, para evolucionar lo que viene siendo el noble. Entonces, tendría que esperar los 4 días de este desafío, 4 días del siguiente y tal. No renta, ¿verdad? ¿Qué hago? Espero al gigante noble o directamente subo la lanzafuegos y me da igual el gigante noble, que yo creo que es lo que voy a hacer, por lo menos para tener una carta evolucionada y poder estar ahí jugando con ella. Pero como veis, la verdad, las partidas están tardando. Así que bueno, vamos con una segunda partida. Ya nos he encontrado y todavía seguiré explicándoles un poquito cómo funciona este mazo. Así que nada, nos tira el noble evolucionado, eso sí que no va a ser. ¿Te imaginas tal? De repente hice un bug y tiene todo evolucionado, que se me ahogo, por cierto. Nada, vamos a tirar... iba a tirar flechitas, pero no le veo demasiado sentido realmente. Así que nada, vamos a esperar por la parte de aquí. Vamos a tirar... tiremos una habilidad, nada. Casi dejo el... no, casi estoy tan dormido que iba a dejar el noble por la parte de ahí. Entonces, nada, eso lo conseguimos defender bien, así que ni tan mal. Y aquí, yo creo que no hace falta tirarle nada, O sea, no le tiramos nada. Y aquí tiramos montapuercos y duendecillos porque nos había tirado el tronco. Y tiro otra lanzafuego porque quiero y porque puedo. Mira, ¡pium, pium! ¡Ahí, peguen! ¡Pavílense! Así que nada, dos lanzafuegos en torre. Yo creo que al rival se le complicó un poquito la cosa. Creo que la idea del noble no era demasiado buena. Así que nada, tiramos gran minerito por la parte de aquí. Esto es como para jugar al despiste, ¿sabes? Mira cómo pegan, pium, pium. Y ahora le tiro esto pues para el otro lado. Adiós, nos vemos, crack. Y vamos a hacer la torre de la izquierda. Creo que el rival ha dicho, pues mira, no hay derrota, me da igual ganar o perder. Pues mira, hazme la torre, qué más me da, ¿sabes? Entonces, hombre, no conseguimos tirar la lanzafuego evolucionada. O sí, no me da tiempo, ni de broma. Dos de elixir, no me da tiempo, ni de broma, justo estaba lanzándose ahí. Pero bueno, segunda partita ganada, así que ni tan mal, realmente es un mazo bastante bueno, sobre todo el gran minero va muy bien contra mazos de lanzafuegos. Y le digo porque normalmente si tú llevas lanzafuegos no vas a llevar zapis, no vas a llevar mago eléctrico, no vas a llevar ese tipo de cartas de reseteo, lo cual si juegan algo con noble normalmente como mucho puede haber un fisherman, pero bueno, entre una torre bomber y entre el gran minero lo defiendes bastante bien. También te digo, es que aquí está tardando en encontrar la que está escrito, entre partida y partida, 2 minutos, o sea, madre mía. Y eso incluso la primera partida que era para lo del comodín. A ver, es que es bastante tempranito, tampoco hay tanta gente jugando ahora, o por lo menos eso es lo que creo. Tiramos monta, tiramos espíritu y esperamos un poquito a ver qué es lo que hace. Probablemente... hizo una izquierda y derecha, curioso, También te digo, vamos a esperar a ver si nos tira monta, y... uy. Y no le pega otra vez a la lanzafuegos. Ay, qué ganas de llorar. A ver, por lo menos ese lanzafuego a torre no va a llegar. O por lo menos es lo que creo. Uf. Por un momentito dije, esta tipa va a llegar. Pero no, tiramos monta por la parte de ahí que tiene la torre bomber desciclada. Y así podemos hacer daño. Hermano, este tío hacker. Hermano, este tío hacker. ¿Pero qué? O sea, no llegó a pegar el monta. Vale, no pasa nada, vamos a tirar flechitas por la parte de aquí que estamos en un mirror y nosotros llevamos flechas para lanzafuego, lo cual está bastante bien. Lo único, como me haga tronco predi, no me hace, pero tronco predi, menos mal. Lo que sí les digo, va a ganar el que utilice mejor esas lanzafuegos, eso está más que claro. Mira, distrae los dundes, mira. No sé qué hago en mi vida. Pero bueno, por lo menos el monta llega a la torre, ¿eh? Espectáculo. Eso sí, es puro espectáculo. ¿Cómo es la interacción de una y otra? Vamos a ver. A ver... ¡pium! Hostia, que así llega la torre ahí. Tanto la de ella como la mía. Faltó muy poco, la verdad. No tuve en mente el splash ese de vuelta. A lo mejor alguno estaría diciendo, Canario, ¿pero qué haces? ¿Que el splash? ¿Qué tal? No me di cuenta, lo siento, mi niño. Así que, nada, a torre bomber por la parte de ahí. Consigo parar ese monta. Yo creo que voy a hacer la típica de la rata. Voy a empezar a ciclar hechizos ahí a la torre. Que ya llevamos ventaja. Ciclamos rápido, tú sabes. Entonces nada, gran minerito por la parte de aquí. Tiramos esto para forzarle a él también la torre bomber y luego poder ciclar mucho más rápido. Entonces nada, lanza fueguitos por la parte de aquí. Esta lanza fuego buena para así que empiece a pegar a lo que viene siendo ese gran minero. ¡Ey!
bueno, hemos hecho como un trade, como quien dice. Entonces tiramos esto, tiramos Torre Bomber, y aquí lo que vamos a hacer va a ser tirar este monta, ¿vale? Eso se lo va a cargar. Y ahora aquí esperamos. No, vamos a tirar. Ya, aquí fallamos el terremoto. Tío, qué sad lo que acabamos de hacer. Pero bueno, el espíritu va full picante ahí a por la lanzafuegos, bien. Y aquí conseguiremos parar esto seguramente. No, el que sí está picante es lo que viene siendo esa torre bomber. ¿Cómo fue directamente a por la lanzafuegos? Y ni se lo pensó, ¿eh? Entonces, aquí vamos a hacer esto. Esto, no sé por qué tiro el lanzafuegos delante, pero a lo mejor tenemos suerte de que pega directamente a torre. Entonces, por lo menos le pega a la otra lanzafuegos, que eso es genial, porque como veis, la consigo matar directamente. Así que, ni tan mal. Aquí tiramos espiritillo para proteger un poquito lo que viene siendo ese... ese pibito no lo consigo proteger del todo. Pero bueno, tenemos lanzafuegos por la parte de ahí. Nos tira la bola de fuego. Este sí fue picante. Este dijo, no, voy a ir solamente con lo que viene siendo esa... esa bola de fuegos para la lanzafuegos. Aquí tiramos esto, más que tirar unas flechas, yo prefiero tirar unos duendecillos que nos vienen incluso mucho mejor, ¿vale? Y aquí, va a ver, llevamos una ventaja. O sea, nosotros no tenemos ni que preocuparnos, porque la ventaja la tenemos, eso está más que claro. Y por cierto, me acabo de dar cuenta, yo todo el rato voy a... cuidado, monta terremoto, que no tiene terremoto. Vale. Me acabo de dar cuenta realmente. Así que nada, vamos a tirar esto por la parte de aquí. El espiritillo es bueno, es muy bueno ese espiritillo. Y ahí se monta como mucho, yo creo que pegará un golpe, que realmente no tenía por qué asumirlo. Entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí. Aquí tiramos esto y flecha, una y otra, me da igual. Ahí pegamos todo. Bien, o sea, llevó ventaja. Lo único que ahora viene una lanza fuego evolucionada. Bueno. Ah, se ha quedado bonito el día. A ver, consigue pegar a la otra torre, la del otro lado. ¡Qué locura, tú! ¡Qué pedazo de locura! Vamos a tirar esto, tiramos una habilidad, porque ya estamos viendo que el gran minero no llega por ella. Y como veis, por la parte de ahí llega el montapuercos una vez y otra vez, y por lo menos ganamos la partida. También el monta había pasado a mi torre bomber, ¿eh? Pero bueno, tercera partida ganada, así que, hombre, ni tan mal. O sea, el mazo, como les digo, va bastante bien. Ya hay alguien que está jugando prácticamente nuestro mismo mazo. Lo único, no entiendo la bola de fuego. Utilícenlo, pues, con terremoto y flecha. Yo creo que es el combo bueno. Vamos con esa cuarta partida, vamos a ver qué tal. Tiramos el espíritu, es que me gustaría hacerlo como todo seguido, en plan, este tipo de desafíos lo suelo hacer, pero ya veis que es imposible porque no me encuentra, y tengo que esperar un minuto y ponerme a ver ahí TikToks de Free Fire. Entonces nada, vamos a tener que... no tengo ningún problema de Free Fire, lo he jugado, ¿eh? ¿Tienes algún problema? Vale, tiramos flechitas por la parte de aquí. Son bromas, ¿vale? Son bromas tontas mías. Me estoy medio bugueando, no sé por qué. En el sentido de, no sé qué tirar por la parte de aquí. Hombre, yo creo que casi todo el mundo... yo no jugaba, en verdad no jugaba Free Fire, jugaba otro juego que no me acuerdo cómo se llamaba. No era ni PUBG, ni Free Fire, ni nada, sino otra cosa, otra copia ahí, pero la jugaba y era divertido. Pero nada, vamos a tirar esto, tiramos flechitas por la parte de aquí, a ver si el espíritu... ese es el niño. ¿Son 100 de daño? Parece que no, pero... bastante daño. Así que nada, los esqueletitos de la lápida salen raros, no salen como antes. Algo hicieron ahí raro, algo tocaron ahí en el código que no tengo ni la más menor idea de qué es. Pero bueno, tiramos monta por la parte de aquí. Vamos a ver, no creo que tenga estructura, porque ya me ha tirado dos estructuras y las acabamos de matar. O sea, tener otra sería un poquito de psicópata, pero bueno. Y aquí ni siquiera nos ha tirado la lanzafuegos, lo cual es un poquito raro, ¿no? Vale, hacemos así, tiramos por aquí el espiritillo. Madre mía, el espiritillo, ¿eh? O sea, él con tonterías no se anda, eso está más que claro. Eso sí, tampoco se anda con tonterías ese gran minero, que a ver si lo matamos. Vale, bien, lo conseguimos matar. Y lanzafuegos, por favor, vete por ese montapuerto. Nada, va a su bola. Tiramos monta por la parte de aquí. Yo creo que tuviéramos que haber esperado para monta con... sí, con algún hechizo. O sea, no haber esperado es trolear en verdad un poquitito. Pero bueno, tiramos flechitas por la parte de aquí. Bien, consigo matar a casi todo. Eso sí pega. Y a ver, la lápida, la verdad, me da un poquito igual. ¿Pegó o no? Porque me dio la sensación como de que no pegó. Y eso sería muy raro, porque los duendes siempre pegan cuello de vida. No sé, es que la rueda está... haciendo cosas raras. No entiendo qué está haciendo este pavo, tío. Por la cara, tío. O sea... Vale, ya que no tengo... de verdad, es que no entiendo nada. Vale, tiramos gran minerito por la parte de aquí. Vamos a tirar esto, yo no creo que ni él sepa que es una lanzafuegos, bro, porque es que ni la ha tirado. O sea, yo no, mira, bueno, es que
justo lo digo y justo lo tira. Pero mira, mi lanzafuegos, Dios, es que mira desde dónde llega la torre. Qué pedazo de locura. Esta carta está rotísima, ¿no? O sea, mira eso. Esta carta está rotísima. O sea, está muy, muy rota la lanzafuegos nueva. O sea, que no muera ni de flecha. Es que no tiene ningún sentido, la verdad. Vamos a ver si ese espíritu llega. Y ahora con las flechitas hacemos que no llegue este bien. Mira, mira, mira. Va a ser... ¡Pium! Y pega una pedazo de hostia. Y ahora a la torre central otra vez. Consigue pegar... ¡Pium! Dios, es que pega una de hostias, chaval. No sé cuánta vida le suben. No creo que sea mucho, lo suficiente para resistir flechas y ya. Pero madre mía, lo de lanzafuegos, cómo pega. Así que vamos para esa última partidita y al rival le vi full picante, no sé por qué la verdad, pero bueno, vamos, tiramos lanzafuegos por la parte de aquí, no se suele ver como demasiado, ¿no? Entonces, ey, que realmente el barril esquelético desde que le meca, bueno, literalmente, desde que salió la bruja madre no se ve mucho el meca bait, porque... Yo creo que son por obvias razones. El barril esquelético no se ve casi nada. O sea, es una carta que está ahí, ahí como por estar. Alguno seguramente iba a pasar, va a salir el típico en el comentario: Canario, yo utilizo barril esquelético desde que nací. A ver, yo qué sé, hermano. Es una forma como de hablar, ¿sabes? Entonces, nada, tiene pinta de tener ejército de esqueletos o algo por el estilo. Bueno, no tiene pinta, la verdad. Y ese gran minero, como te llega a la torre, ten cuidado, mi hermanito. Vamos a tirar flechitas aquí para hacer que sobreviva y ahí consiga la torre. Así que, súper, pero súper bien. Tiramos duendecillos, depende de lo que nos tire. Pues ya decimos tirar torre bomber. Sí hay que tirarla porque tiene esos duendecillos. Y lo bueno es que la torre bomber va a matar absolutamente a todos. O sea, iba a decir otra vez literal, pero es que no para decirlo. La torre bomber, sin ninguna duda, y os lo digo completamente en serio, es la mejor estructura que hay en el juego. O sea, aguanta muchísimo, el valor que te da es increíble contra muchísimas, muchísimas cartas. Contra puercos, encima es como la estructura perfecta, como quien dice. Así que nada, como veis, la lanzafuegos ya no pega ahí. Y le hicieron una mejora para que siempre pegase con un hilo de vida en el puente. Pero se ve que yo no sé por qué se lo han quitado. A ver, bueno, le acaba de pegar una evolución que parece Jesucristo. Sí, pero... pero yo que sé, ¿para qué lo subes si sabes que va? O sea, ellos sabían que iban a colocar la evolución cuando lo mejoraban al principio de mes, ¿sabes? No tuvo mucho sentido. Pero bueno, lanzafuegos por la parte de ahí. Se montaba a pegar a torre, consigue pegar una vez, consigue pegar otra, la lanzafuegos no consigue pegar. Y la verdad se siente bien el tema de la lanzafuegos. O sea, que cada dos ciclos haga una lanzafuegos mamada, se nota bastante. Lo único que, por ejemplo, noto la lanzafuegos y el noble muy por encima de las otras dos, porque los esqueletitos no están mal, todo lo contrario. ¿Cuál es el problema de los esqueletitos? Que tardan muchísimo, muchísimo en ciclarse. Fíjese que ahora, si hubiésemos tenido esqueletitos en un ciclo medianamente rápido como el que tenemos, todavía no lo hubiésemos ciclado. O sea, todavía nos quedaría un ciclo más. Entonces, realmente se tarda muchísimo el tema de los esqueletillos. Entonces nada, me parece buena idea tirar una torre bomber aquí. Vamos a tirarla, ¿vale? Tal que así, porque creo que podemos pegar en splash a todo esto. O no. Vale, ahí. No ha salido como esperaba, pero bueno, un terremotito yo creo que ayuda. El terremoto realmente es una muy buena carta. A ver, aquí yo creo que podemos evitar que haga torre. Lo veo complicado y yo creo que va a ser un poquito más por tiempo que por otra cosa. Bueno, el gran minero sobrevivió ahí. Y ahora unas flechitas, pues ya estaría. Hombre, pues defendemos mejor de lo que esperaba. Entonces, los bárbaros están muy bien. Es cada un ciclo y se siente guay, pero solo con sabueso. El noble está rotísimo, la lanzafuegos está rotísima. Y luego los esqueletitos están bien, pero cada tres ciclos es como demasiado. Yo creo que deberían cambiarlo cada dos, porque claro, cada tres ciclos es muchísimo. No notas tanto una carta evolucionada y puedes tener otras cartas en el mazo. Entonces, yo ahí sí digo que tienen que bufearlo un poquito, cambiarlo de tres ciclos a dos. Pero como veis, cinco partidas ganadas. Este el masito, no se lo puedo dejar en comentarios porque no podéis como hacer copiar y pegar. Tenéis que crearlo aquí, o por lo menos lo que creo, no. No se puede, así que ya sabéis, dejad un like, suscribiros, todo lo que queráis, que a mí me ayuda muchísimo. Espero que os guste el vídeo y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós.